Hola, hola, otra vez. Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachos, el día de hoy les tengo un haul. Les voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Solamente quería pasar a compartirles aquí la información por si están interesadas, ya sea que les gusta todo lo de Disney, Mickey Mouse, Minnie, o si van a planear un paseo a Disney, ya sea este año, el que viene o el otro, o un crucero, por ejemplo. Entonces quería comprar una que otra cosita para hacer la experiencia más amena para los niños, para nosotros, no sé, como meternos bien en el espíritu de Disney. Y lo padrísimo de esto es de que va a ser durante Navidad. Entonces, qué mejor, no sé, siento que va a estar lleno de decoraciones de Navidad, y luego los personajes según van a estar vestidos con sus outfits de Navidad. Yo no compré cosas de Navidad, pero no más. Por si quieren ver todo eso, allá en el canal de vlogs voy a estarles compartiendo. Tengo un canal de vlogs, me pueden seguir como Lupita Ríos Vlogs, o también en Instagram. Voy a tratar de estar constante ahí. Preguntan, es mi pelo natural, no traigo extensiones. En mi pelo no tengo extensiones, en las pestañas sí. Ok, les decía, estos son los lugares que yo compré. Ordené en Target, ordené en Macy's y ordené en H&M. Tres lugares para todos los miembros de mi familia. Saben que soy yo, el burro por delante. Es mi esposo, yo, Danielito, Dailin, la bebé, somos cinco. Y a lo mejor ya vieron el otro haul que les hice de Temu, con cosas para los niños y para nosotros también de Temu. Y tengo aquí de... lo puse en esta caja porque es la más grande, pero son muchísimas cosas. No sé todavía 100% qué todo me voy a llevar, pero les puedo ir mostrando. Tengo planeado como llevarnos... algunos outfits para como en el avión, desde que nos vamos, como para... Los niños están emocionadísimos, muchachas. Ellos están marcando día tras día desde hace como 3 semanas atrás, cada día que pasa, para el día que nos vamos a ir, que viene siendo básicamente mañana. Entonces mañana nos vamos de aquí de la casa y... Ellos están emocionadísimos y ellos no han visto todo esto, pero ya que vean a su mamá, a su papá, todos con sus outfits de Disney, siento que se van a volver locos. La bebé está muy chiquita aún, pero los otros sí ya están, se emocionan. No sé, les digo, cómo va a ir qué con qué, pero esto es la idea. Creo que este es para Daniel. Se lo ordené talla grande y este lo ordené de Target. Dice que $22, pero creo que estaba en descuento en $14 o $15. No creo que nos los vamos a estar midiendo, no sé, a ver qué, pero no creo. Pero pues no es como que digas, qué grueso como este. Este es de Essentials. Estos sí están súper, súper gruesos. Pesados, yo creo que pesan como 2-3 libras. Si tienes un suéter de estos, sabes que están pesados. Estos son como espumita, como están livianitos. Y aparte no ocupamos nada caliente porque no va a estar frío allá. Creo que ya va a estar calientito. Aquí ya está cayendo nieve, está bien nevado ahorita afuera, pero allá no. Este es para Daniel. Y esta camisa también es para Daniel, es talla L. Y se me hizo bonita porque... O sea, como para los adultos, que no se vea tanto así como infantil, pero esta se me hace chida. Y atrás dice Mickey Mouse. Ya sea como para los días que estemos en el barco, que vayamos a cenar o a hacer alguna actividad, no sé qué. Mamá, yo pensé que ya no usé eso. ¿Qué? ¿Ya no usé esa camisa, ¿verdad? O esta sí, pero estas no, ellas no. Este es para Danielito. Y acá, y a Danielito se las ordené small. Yo digo que sí iba a quedar. Y esta creo que estaba en $7. Dice que... dice que 12, pero no sé si 7 o 9, algo así. No, no estaban tan caras. Esta también se la ordené a Danielito. Les digo, ¿con la cola? Con su colilla. Es... ese dice que $10, pero estoy segura que este estaba en $5. Estaban súper económicas.
Les voy a tratar de dejar links abajo con el cuellito. Ay, igual para niño o niña. Se ve bonita. ¿Qué talla tiene? Es small. Pero a Daniel... Dice la talla en el ticket. Ese. ¿Ese? Small. Oh. A Daniel, grande, le compré estas pijamas para como para el barco. ¿Para cuando se duerme? Para cuando se duerme en el barco. Están bien bonitas, es más, hasta se las puedo pedir prestadas un día. Se me hizo bien bonita. Había otros de otros monillos, pero la verdad, como de Disney, Mickey es el que más me gusta. Minnie, no sé, se me hacen bonitos, como, no sé, fotos. Minnie y Mickey Mouse. Este, según lo ordené para mí, es... Está bien, como... ¿Hay otros? ¿Eh? ¿Tiene como tejido todo esto? Sí, ¿verdad? Sí, pero me gustó que es... ¿El ticket? Que no se le ha quitado. Es blanco y negro y está talla M. Como me gusta como así neutral o rojo o negro. Pero hay otros suéteres que son como bien... como, no sé, rosita, naranja, como verde. Creo que había unos. Yo agarré el blanco. Ok, este siguiente paquete... ¿De dónde es? Este es de Macy's. Dice Daniel, hace rato estaba bien preocupado. Dice, oye, yo no he comprado nada. ¿Estás segura que me compraste ropa para ir? Le digo, sí. Él no ha visto todo esto. Pero confía en mi criterio. Como él sabe que no le voy a comprar como camisas chistosas. Entonces a Daniel agarré esta playera, les digo, para el barco, para... Ahí como que entremos en espíritu. No sé si se las va a llevar todas o no. Pero... ¿No te dijiste que no vamos a quedar cuatro días? ¿Eh? ¿No te dijiste que no vamos a quedar cuatro días? Que sí, se va a ocupar como unos antes para el día y luego otros para la noche. Porque vas a cenar al restaurante. Porque fue su aniversario de Disney. Y batallé para encontrar como camisas así neutrales. No neutrales, pero como no tan infantiles. De Disney. Porque les digo, hay colores así como verdes. No sé, como verde. No. Como verde chicle. Rojo. Y el rojo se me hace chido. Y negro. O como con caricaturas. Dice M, ¿será para mí? Yo creo. No, será para mi Dailin. Es para, ya sea para mí o para Dailin. Porque a Dailin ya le queda mi ropa. En Macy's encontré a bastantes prendas también. Y, oh my goodness, esta es para, me parece que para Daniel. Este es para Daniel, creo que se parece al gris, ¿no? Bueno. Ya les digo, ya sea que nos tomamos una foto antes de subirnos al avión, todos con nuestro suéter de Mickey. El tuyo acá está, espérame. Oh, nada más que Dailin ya andaba sacando las orejitas porque según vi que ahí puedes usar tus orejas también, ahí en el barco. Yo compré, esto ya lo que sigue es de H&M. Y aquí ya son más cosas para los niños. Como yo agarré, son para los niños y empiezo con lo mío, ¿no? Agarré este suéter que es de niño, de niña, pero es de, pues, en la sección de niños. Y lo agarré creo que talla, no sé, 20, porque hay 9 a 10, 12, 14, 16, 20, algo así, no estoy segura. Y agarré este, dije, ay, ojalá me quede, porque me gustó. Dice 14 años para arriba. Y dije, si no me queda, pues igual le queda a mis hijos. Pero sí, está súper amplio y sí me gusta. Yo creo que este me lo voy a poner. Pero ¿por qué no has tirado esa botella allí? ¿Cuál botella? Es ahí. Miren, este para la bebé se me hizo tan ternurita. Pues rosita. Está bonito, ¿verdad? Uh-huh. Es un... ¿Y sus pockets? Es un traje pegado. Tiene bolsas. En H&M sí está un poquito más caro. En lo que fue Target y Macy's estaba económico. Como ejemplo, este vamos a ver. No nos dice. Pero yo creo que como $22, algo así, estaba casi todo. Creo que este es para Dailin. Hay vestidos de princesa y todo, pero no sé si le gustaría a Dailin, no creo, porque
pienso que va a estar como húmedo y no le gustan tanto así los vestidos. Entonces este sí porque es como... como dice que tiene etiquetas. Dice que le pican las etiquetas. Pero mire, este es rosita así de mini y se lo agarré de... Oh, madre, ¿cómo se va a caer en el medio? 8 a 10. Medio. ¿En el medio? ¿Dónde? En el... donde está la línea. ¿Aquí? Sí. O es un vestido, como este va aquí abajo del busto y ya para abajo. Que Danielito quiere ver lo de él. Creo que... ¿Este es acá? Este es tuyo. Todo esto es de H&M, ya esta siguiente parte. No había tantos como para niño, entonces esto fue lo que encontré que me gustó. O sea, sí hay como de otros personajes, pero yo quería de Mickey y de Minnie. Y se me hizo bonito. No es blanco, es como gris. Y yo creo que este tiene orejas. Son las orejas. Yo y creo que este está por la cara y luego... Te vas a poner en el, para el avión. Yo creo este y la camisa blanca, ¿verdad? Para entrar en espíritu. Este me parece que es para Dailin. En mi cabeza según eran un montón de cosas, pero ya que estoy viendo aquí y organizando, creo que apenas vamos a estar bien. Este es para Dailin, 8 a 10 años. Y es como un tipo suéter, pero como crop, como corto. Más te queda como en medio de la panza. Ajá, como en medio de la panza. Gris. ¿Y saben con qué para qué le agarré este? ¿Con qué? Más bien. Con este pantalón. Es injusto, oigan. Yo tengo niño y tengo niñas. Y toda la vida he encontrado más cosas para niñas que para niños. Igual, como en la sección de hombres que le andaba buscando a Daniel camisas. Bien poquitas cosas para hombre y un montonal para mujer. Y luego para buscarle a Danielito como 3 suéteres nada más. Y para niñas 15. O sea... ¿Por qué? Como los niños tienen más poquito de dónde escoger y las niñas no, muchísimo. Bueno, le agarré este pantalón, miren qué cute. Es como, no es mezclilla, es jegging, se llama, ¿no? Este, con los monitos aquí pintados de mini. Y un gatito, hay un gato. ¿Puedes tocarlo? Ajá. No está duro, ¿verdad? Pensé que era como ticket. Se me hizo bien bonito. Como hasta para uno. Este es talla 9 a 10. Me hizo bien bonito. Ok. ¿Está que estés calientito? Creo que este es para Dailin. Para Danielito no encontré. Es lo que les digo, no es justo. Y luego no es como que le podía escoger el mismo porque pues él es niño. De veras, creo que le hace falta unas pijamas a Danielito. Este es pijama, básicamente. No sé si va a estar caliente o frío, pero... ¿Cómo se llaman? ¿Pijama? Una pijama completa. Y es de 8 a 10 años. De ahí tiene 9. Tiene orejas. Ajá. Le agarré este a ella porque lo vi ahí y se me hizo bien bonito. Del precio, no traen precio, muchachas. No traen precio, qué raro. Pero sí, como $30 yo creo. Y a la bebé, creo que este es para, no, es para Dailin también, oh my goodness. Otro para Dailin. ¿Esto es pijama o no? No, está muy chiquito. Sí, es 9 años. Es esta blusa. ¿Dailin está más grande que esto? Sí. Y el pantalón, igual este pantalón se lo puede poner con, no es pijama, parece, pero no creo que es. No me acuerdo, necesito ver. Pero corazones y con su blusita. Igual se lo puede poner este con el otro suéter, ¿verdad? Sí. Con este. O con el pantalón, no sé. Danielito va a tener su... Vas a tener en la escuela tu... un show en diciembre, entonces va a necesitar como ir de tacuche y acá bien guapo. Y le compré este ahí de una vez en H&M. Hay color azul, hay negros, por si les interesa. Pero te voy a decir. Van a practicar todavía. Este es de 6 años, 5 o 6 años. Porque se llama H&M. Es terciopelo y miren que... Se ve como carísimo, por cierto.
A lo mejor sí costó como 30, 40, quiero pensar. Y eso, ajá, a ver. Ábrelo. Le compré, bueno, les enseño de una vez aquí, ¿no? Porque ya está en el paquete. Le compré también su pantalón de vestir. Sí tiene uno de cuando se casaron mis papás, pero saben que lo vi, dije, oh, pues le pongo este. Ya no le queda. Le compré su pantalón para que vaya con su saco y con su camisa y su corbata. Va a estar muy guapo, a ver. Ese que está abriendo Danielito, que casi no se ve, es una pijama para mí, creo. Y este es un vestido para Dailin, para el evento también. No sé si ella va a tener un evento, también no estoy segura. Pero se miraba, no se miraba tan bonito en la página. Y aquí sí, como se ve como ampón. Miren, el material como que silky, brilla. Estos son unas pijamas, pero se me hace muy ancha. Es M. Unos leggings, sí, Abelito. Y como suéter, camisa. No sé por qué estaba marcado como pijama. Esto no parece pijama. Parece como normal. Está súper grande. Dice M, pero esto fácil hubiera agarrado una S. O no sé, así se ven las cosas bien grandes. Y ya cuando te las pones, apenas te quedan. Puse todo en la misma bolsa porque ya me lo... Misma caja porque ya me aplastaron la otra caja. Pero, ¿quién era? Dailin. Les agarré estos tenis en Macy's. Estos son para Danielito. Y les digo que como negro con rojo. Es que lo quiero que ir. Lo que chido es que como mismos y todos estamos en risa de la suela. Va a decir, a ver que tenemos los mismos zapatos. Bueno, yo no. No sé si Daniel tiene zapatos igual. No creo. Pero yo no tengo parecidos así. Digo, no tengo iguales, pero sí parecidos. No sé cuáles me voy a llevar todavía. Tengo muchos Nikes. Tengo muchos Nikes. Yo y Daniel tenemos como los... Esos negros a lo mejor me llevo. Pero miren, estos son para Danielito y pues para Dailin igual. Porque yo dirán que, para qué les compré zapatos si ya tienen. Pero como los ensucian súper rápido y si tienen niños ustedes saben que... Por a mí un par de zapatos me puede durar 9 puestas y parecen nuevos, como los cuido y los tengo cuidado con ellos, pero ellos pues sí los pongo yo que limpia tus tenis y así, pero pues no, son niños. Pues bueno, muchachas, esto ha sido por el video de hoy. Ojalá les haya gustado. Quería compartirles lo que ordené para estas mini vacaciones. La verdad es un sueño para nosotros y más porque nos está llevando la compañía de Disney a mí y a mi familia para crear contenido y compartirles a ustedes. Y si les gusta nuestra experiencia, que se animen a ir ustedes también. Voy a estar compartiendo todo en el canal de vlogs desde mi perspectiva, de mi familia, con niños chiquitos. Tengo 9, 6 y 10 meses, entonces vamos a ver cómo nos acomodamos. Y siento que va a ser algo difícil, siento que va a ser pesado porque pues somos dos, Daniel y yo, con 3 niños. Vayan a ver los vlogs y a ver cómo nos va. Estoy emocionada y pues nada, quería compartirles. No sé si les comparto con ya cómo usemos esto o allá lo ven en el canal de vlog. No sé, a ver qué hacemos. Pero pues nada, las veo, les dejo abajo el enlace al canal, mis redes sociales para que me sigan. Denle like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos.